yo quiero chile. Yo vaya. Quiero chile, porque una mesa sin encurtido no es mesa. ¿Qué tal está? Todo bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Es chile qué, cabro? Es un habanero. ¿Pica? Sí, son los más fuertes que hay. ¿Y a cuánto está el grupito? A 20, el bultito ahí. ¿A 5 cada chilito? Sí, es que este chile es caro. Es caro, ¿va? ¿Y el chile de palito? A 10. ¿A 10? ¿A 10? Sí. Ah, está mejor, miren, una buena sopa. Coge chile, una carne de hablada. Sí, como mexicano. Ah, ¿y de dónde los traen? Pues esto es mexicano, esto es de acá, de San Pedro, viene este chile. Chaviaje, chile, gracias. Bueno, vamos, avancemos. Estamos cargados aquí. Hola, muy buenas, ¿a cuánto el queso? El queso en mi saco le vale 72 la libra, quesillo 50, mantequilla escurrida 36, mantequilla crema le vale 30. Y ahorita en esta temporada el movimiento de los lácteos baja, ¿verdad? Ah, no, baja bastante, si no es temporada de consumir lácteos. Ahorita uno no come queso, ahorita come torreja. No, la verdad que sí, baja bastante. Sí. Pero mire, usted tiene que tener garantía que tiene clientes fijos con el tema del quesillo. Hay gente que eso come. Sí, no, eso es lo que pasa, que uno ya trabaja con pura clientela lo más. Sí. ¿De dónde traen queso? De San Marcos de Colón, de la zona sur. Bueno, gracias. Gracias, buen lácteo. De allá de San Marcos de Colón. San Marcos de Colón, no sabía que San Marcos era productor de sí, hombre. Hola, buenas. Van los ajos, mira, no me dejó preguntarle. ¿Ah? Yo quería saber a cuánto el mazo de ajos. ¿Ah? ¿Querías saber a cómo está el mazo? Ale, que hoy te miro como perdido. ¿Ah? Te siento como perdido. ¿Qué te pasa, hombre? Estoy viendo por dónde entrar. Mira, aquí. Es que yo creo que Alex anda buscando aquí el... ¿El qué crees que ando buscando? Vamos el a ver, boxer. Vamos a para, ver si el boxer para fin de año que le recomendó Carol, no, pero aquí no hay. Aquí no venden boxer. ¿Verdad que no venden boxer aquí, señora? Que Ariela dije que me va a comprar un boxer, imagínese. Ay, ¿cómo está, mijo? ¿Cómo está? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo va todo? Más o menos. ¿A cómo está la yucota? La yucota la está yendo a 3x20, pero está... ¿El bananote? No, pero... El bananote está dando 7x20. ¿7x20? ¿Los tomatotes? Esos tomatotes están caros, mi. ¿El apio? ¿Cómo está el apio? Así. ¿Y a qué más tiene aquí? ¿Tomates? ¿A cómo está el tomate? El tomate está a 14 la libra. 14 la libra. ¿Y esta verdura de dónde la traen? Mira, el tomate, donde nosotros en el patrón que no se cosecha. Ni la papa, de ahí toda la verdura es de allá. Porque traen acá del sector del Tablón, traen del sector del Epaterique, de estas zonas productoras, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Bertilia. Doña Bertilia, ¿cuántos años tiene usted de venir acá? Tengo 33 años. ¿Y viene todos los fines de semana? Sí, solo para la pandemia y no vine porque me dio miedo. Pero Dios la guardó, mire, aquí está, contándonos la historia. Sí, es cierto. Y está casada, está viuda, divorciada. Mire, viudita, porque no me ha hallado ningún viejito por ahí. ¿Hace cuántos años enviudó? De 25 años de casada, me separé de mi esposo. ¿Y tenía cuántos años cuando se separó de él? Tenía... Ay, yo no me acuerdo, mi hijo. ¿Ya días, entonces? ¿Ya días? Tiempo. ¿Y no ha encontrado un viejito nuevo? Que no puedo hallar un viejito por ahí. Pocha, qué barbaridad. Ojalá, ¿verdad? Para la compañía, porque mire... Dormir con un abracito, con esto frito, es bueno. Sí, los viejitos no tienen calor, mijo. Por eso ocupa un calorcito. Pase buena tarde, hombre. Gracias a toda la familia de la Feria del Agricultor. ¿Ah? Ahí ¿cómo está Ariela? Ahí está, muchachona. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Ah, igualmente. Ahí la miro, mire. Noticias, todo lo paso, más bien me dice mis hijos, mamá no se cansa de ver, no me canso de verlo porque yo me divierto viéndolo con las noticias, con los chistes que ustedes saben. Y a ver que a Pati no le gusta que contemos chistes, ¿ve lo que le digo? Le llega a la gente, pero Pati dice, dejen de estar con tonteras, hombre, den noticias. ¿Cuáles pero serios? Le gusta de todo un poco. Las noticias son los chistes, lo alegran a uno, y las noticias ve que lo ponen triste a uno, pero con los chistes. Y a uno se alegra. Te relaja. Vio Pati Castañeda. Avanzamos, Ariela, dialogando acá con la gente. ¿Cómo están? Saludos. ¿Usted anda comprando o vende acá? Sí, vendemos. Ahí tenemos nuestro puesto. Ya vamos a pasar ahí por su puestecito. Mire, vamos a todas. Tenemos para... Los nacatamales. Saludos para Honduras. Mi nombre es Ricardo. Ricardo, ¿ya anda con su familia acá o aquí están vendiendo sus papás? Aquí está mi familia. Aquí vendiendo acá. Andan comprando. Ustedes mándenle saludos a su papá, a su mamá, a todos.
Amén. Saludos a la Mila M, a mis padres. Bueno, a todos, ahí Ricardo, mire, es de la iglesia Jericín. Si saluda bueno, a la gente, la Mila M es de esperando. La Jericín. Acá me están esperando. ¿Para dónde va? Uy, pero bienvenido. Espérenme bien, con un abrazo, con un beso, un apretón. Cuénteme. Con... No pierde tiempo ese Alex, ¿va? No, mírelo él. Dariela celosa que está, deme otro. La guapa. Mira, deme otro abrazo y otro beso. Ariela lo que está es celosa, pero cuéntenos. ¿Qué no, es que a mí aquí? La esposa de Alex me dijo, póngalo quieto, ayúdenme, me dijo, porque... Perfecto, está bueno. Viera, ahí lo miro, que no lo quieren abrazar y él se tira para que lo abrace. Cuéntenos qué encontramos aquí en su puesto. Tenemos variedad, tenemos papa, yuca, todos los productos de la temporada, ¿verdad? A buenos precios, lo tenemos cebolla roja, cebolla blanca, tenemos hojitas para nacatamales, amarre, la cebollina, zanahoria, de todo tenemos, miren, naranja sagra, limoncito, chiles de color... Y todo a buenos precios. ¿Y el mazo que utiliza Ariela, cómo está el precio? Vale 35. 35, que es este grande, ¿verdad? Cebolla roja, el mazo de cebolla roja está a 35. Sí, a 35, a 30 se le deja al cliente, ¿verdad? Pero estas cebollas están bien pequeñitas. Hay cebollas que es más grande, me imagino. ¿A usted le gusta que más grande? ¿Ah? ¿Le hablan ahí? ¿Le gusta ahí? Más grande, Alex. Le hablan ahí, dice. Sí, es que quejando, yo le miro buen tamaño. ¿Ah? No, aquí hay otro tipo de cebolla que, mire, este ya está más grande. Agárralo. Esta está más grande, espere, vamos a poner aquí. Vaya. Ahí está, ¿ves? Ah, es porque están flojas. Están flojas, sí, no es lo que le digo a Ariela. Por ejemplo, la remolacha, ¿cómo está la remolacha? La remolacha está a 25. 25 la remolacha, o sea que hay buenos precios. Hay buenos precios y varía a veces 50 centavos con otro precio porque eso es... Oferta y demanda, ¿verdad? Depende cómo le pueda poner el precio para vender un poco más. Sí, exactamente. Nosotros manejamos un listado de precios, pero nosotros, de buena voluntad, nosotros le rebajamos a los clientes para que ellos se ahorren. Hay un techo, de ahí no se puede pasar. Ahora, bajarle centavitos ya depende de cada uno de ustedes. Exactamente. Y siempre es don Jimmy el que está aquí en la feria. El presidente se llama Selvin Sosa. Don Selvin Sosa ahora es el presidente de la feria. Él es el presidente de la Feria del Agricultor y siempre está don Jimmy. En la Junta Directiva. En la Junta Directiva, sí. Ah, bueno, y don Jimmy, se ha perdido don Jimmy. Le hicimos como 1000 llamadas a ver dónde anda don Jimmy. Pero avanzamos, Ariela, en otros puestos ahora de frutas. Vamos, porque en esta temporada y el 31 de diciembre, según la tradición de algunas personas, se comen uvas. Carolina dijo que jala maletas, que come uvas, que la ropa interior. Vamos a ver si nos quieren dar los precios por aquí. Hola, ¿a cuánto la libra de uvas? Hola, mujer. Deje vuelta, hombre, mire, ve. Si está guapa, dese vuelta. Mire la tremenda mujerona ahí escondiéndose. Propio, ¿a cuánto la libra de uvas? 70 lempiras. 70 lempiras la libra. ¿Y las manzanas? A 10 lempiras. ¿Mínimos? Banana 6x20 lempiras, plátano a 10 la unidad. ¿Y la temporada son las uvas y las manzanas? Uva manzana, uva verde, peras, todo eso tenemos, bueno. Así que les esperamos. Bueno, gracias, gracias, así que ya sabe, para que vea, así que ya sabe, 70 lempiras la libra de uvas aquí para que usted pueda hacer la tradición de las 12 uvas a eso de las 12 de la noche, por cada uva un deseo. Hola, muy buenas, con cebolla no se puede, pero también se come, ¿qué tal, cómo está? Todo bien, ¿usted? Bien, bien, ajá. ¿Cómo está el movimiento por aquí? Pues un poco más o menos. ¿Un poco más o menos? ¿No les ha ido tan bien? Ahorita en la mañana entró un poco de gente, pero ayer sí no entró nada de gente. ¿Y mañana hasta qué hora van a estar acá? Hasta las 7 de la noche. Listo. Así que ya sabe, mañana hasta las 7 de la noche...